A ti lo que te toque es esto. Vamos a chequear aquí arriba, venga. Vamos para allá. Qué calor, loco, así aquí. Prende el aire, prende el aire. Espérate. Bueno, ya nos vamos para afuera. ¿Qué pasó? Camelo y Anderson, para afuera. ¿Qué pasó? Oye, güey. Mira, yo hablé con él, ¿Sabes de guay, viejo? No, no tengo que ver con eso. ¿Cuándo nos llevan? ¿Cuándo nos llevan? Él dijo que iba a llamar. No, no te vayas, viejo, no te vayas. ¿Cuándo nos llevan? ¿Cuándo nos llevan? ¿Qué fue? ¿Cuándo nos llevan? La mano atrás, Hazme favor, viejo. Dile que es una llamada que tengo que hacer. ¿Qué está pasando? ¿Cuándo nos llega? Sentencia ahora. Santísimo. Pues tráigame la comida que yo tengo hambre, no se va a morir aquí. Oye, ustedes lo que tienen uno se desacate aquí, no dejan ni hacer una llamada a uno. Cállese la boca, que el preso ahí no tiene derecho a decir nada. Sí, así es. Deja que yo gaje y te barate uno aquí adentro. ¿Qué? Estoy loco, me manden para la fortaleza ya. Yo estoy high, tú estás aquí ya. Estoy haciendo calor aquí. Ven, vamos para el palacio, dije, porque van a subir a los muchachos. Bueno, vamos a subir. Esos muchachos me tienen cansada ya, tanto que se lo dije a Canelo, sí, tanto que se lo dije. Se lo anda y soy, sigue con su vuelta por ahí. Tírate ahí, viejo, que ya esa gente no vuelve para acá. Y ahí aquí para adelante lo que es calor y hambre. No con hambre, loco, ahí, diablo. Párate ahí. Párame el papelito ahí. Sube ese papel para arriba. Trae el otro. Es un procedimiento, ¿tú qué hizo? Es un procedimiento, está allá. Mira para acá. ¿Tú sabes lo que es eso? Tu tercera ficha. Gran cosa. Ya yo he pasado por eso. Que tú verás que le van a echar los 3 meses, pero ellos están de loco, nada más. Pero tú desespera, ¿por qué sabes tú si lo sueltan? Sí, a ellos lo van a soltar. Lo van a soltar. Esa gente ni lo han sacado de ahí. ¿Qué vamos a hacer? Esperarlo. Esperarlo que lo saquen.
diablo, loco, ojalá que no le den los 3 meses. Diablo, tú estás hablando con eso, estate tranquila, vieja, ¿por qué es lo que tú dices? Ah, pues tú crees que fue un pollito que ellos se robaron. Estate tranquila, que ellos lo van a afeitar, vieja. Dame, señor, aquí está el documento, lo caso del individuo. Robo a mano armada. ¿Algo que decir? Claro que tengo que decir que yo soy inocente. ¡Yo soy inocente! Pero tú no puedes decir que tú eres inocente. Si aquí tenemos video, una arma y todo, fotos y de todo, robando, mi amor. ¿Dónde están? ¿Dónde están? Están. Entonces tenemos que cantarte 3 meses para investigación. ¿Pero por qué 3 meses si yo soy inocente? Porque tenemos que investigar el caso a ver si ves que tú eres inocente. Con el tiempo lo vamos a saber. ¿Pero por qué tienes que darnos 3 meses? Para investigarte, mi amor. La justicia no sirve. Vamos, vamos. Lo vemos entre meses. Vamos, también, sí, vamos, allá. ¡Amén! ¡Es mentira! Todo dice que soy inocente cuando vienen aquí. Búscate recluso para llevarlo junto con esto, para trasladarlo para la fortaleza. Vete a tomar, vete a tomar. Está bien. Vamos, vamos, párate, Moreno, ven. Va para la fortaleza. ¿Qué pasó? Va para la fortaleza. Ya no, ya vamos. Hablamos. Ya no, sí. Vamos. Saca la esposa, apósemelo. Ahora mismo. Dale, la mano atrás, la mano atrás. La mano atrás. Atrás, la mano. Abre la puerta, viejo. Vamos, vamos. No, 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 tú te quedas ahí. ¿Y por qué yo me quedo? El caso que tienes que hacer. Te estás resolviendo tu caso. El coronel viene para acá ahorita y tú vas para la calle, tranquilo, estás por el bruto. O mándame a mí para la calle también. No, 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 te vamos a resolver varias cositas contigo ahora. Dale, date rápido. Pero yo no he hecho nada, viejo. Silencio, baja, 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 baja. A mí me están acusando y yo no he hecho nada, viejo. A mí me están acusando. Cuéntate bien ahí. Vamos a resolver lo mío, que yo no he hecho nada. Rápido, muévete. Ah. Arriba, 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 arriba. Era lista para que reciba los redes.